súper contenta porque tal vez muchos se han de estar preguntando cómo en estas épocas de modalidad virtual, de escolaridad virtual, mejor dicho, cómo una niña hará sus clases virtuales. Y pues bueno, aquí está nuevamente la rompe paradigmas, Siena. Bueno, y ahorita lo que voy a hacer es ingresar a mi clase de matemáticas. Aquí ya he presionado el link, así que lo único que tengo que hacer es dar video. Y ahorita se está conectando. Entonces se tarda un poco, dice que por favor esperemos que el anfitrión nos permita ingresar pronto. Porque en mi clase vamos a ver simetría en matemáticas. Entonces para esto tengo esto, que son dos pizarrones, pero a mí me sirven porque aquí tengo unas figuritas magnéticas. Entonces estas se pueden pegar en los pizarrones y así puedo formar mis figuras. Están divididos a la mitad. Ahora me aparece una alerta que dice para escuchar a los demás, entre al audio. Voy a aparchar acá, que es marcar de internet, creo. Y aquí estamos, ya listas para recibir nuestra clase. Nos vemos en un momento. Bueno, y ahora les voy a enseñar cómo funciona. Aquí, como pueden ver, está mi máquina, tiene teclado QWERTY, no tiene teclado Braille, lo cual me ha dado bastante rapidez en el teclado QWERTY. Y aquí tiene una barra que tiene celdas Braille, que es cada uno de estos pisitos de 6 puntitos, que me leen cada una de las letras que yo estoy escribiendo. Y puedo también buscar en internet, leer libros, un montón de cosas que puedo hacer ahí. Puedo leer que lo que escribí en mi título fue Responsabilidades Ciudadanas, Derechos Cívicos. Eso es lo que escribí del título. Y acá, mi mamá o cualquier persona que esté conmigo puede leer lo que yo estoy escribiendo a través del monitor o de una tablet. Voy a escribir entonces, por ejemplo, los derechos son importantes para todas las personas. Y aquí puedo leer lo que escribí y ustedes también me imagino que lo pueden leer acá. Ahora bien, si estuviera utilizando mi tablet, ¿cómo sería? Bueno, pues para empezar, una tablet no que esté apagada no va a funcionar, así que la tengo que prender. 17:49. Aquí, listo, la tengo prendida. Pages. Ahora me tengo que meter a Pages. Y tengo que prender mi teclado. Aquí está. Quiero ver. Nueva vista de lector. Desplaza de lazo en los documentos y cambios accidentales. Primero web. Reproduce video. Leyendas. A ver, ver toda. Continuar. Entonces me parecen las novedades, pero tengo que dar continuar porque no quiero novedades. Toca editar cuando estés listo para hacer. Toca editar cuando estés. Estás en la nueva vista de lector. Introme 050-12. Descartar mensaje. Ahora me tengo que meter en esta. Tengo que cerrar la ventana. Opción de visualización. Tabla de contenido. Entonces voy a agregar un documento. Entonces, agregar aquí. Cancelar. Botón. Más. Selecciona una clase. Recientes. Botón. Básicos. Reportes. Botón. Libros. Botón. Cartas. Botón. Entonces, reportes. Botón. Básicos. Botón. Tengo que dar básicos acá. En blanco. Documento vertical en blanco de color blanco. En blanco. Ahí. En blanco. Documento vertical en blanco. En blanco.
verticales, columnas. Campo de texto, edición en curso, punto de inserción al principio. Toca dos veces para editar. Entonces. Marcador sandía de lienzo, cuerpo, campo de texto, edición en curso, punto de inserción al final. Voy a escribir, pues, en derechos. Voy a escribir el título. Responsabilidades. Responsabilidades ciudadanas. Ajá. Responsabilidades ciudadanas. Nueva línea. Y tengo que escribir entonces luego. Voy a poner derechos cívicos. Listo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner los derechos son importantes para todas las personas. Punto. Entonces voy a meterme, voy a seleccionarlo todo. Así voy a poner así mis deditos. Entonces me voy a meter a formato. Entonces, me parece tipo de letra, le puedo poner el tipo de letra que yo quiera. Entonces, le puse esta, solo para enseñarles. Ya. Y le puedo poner tamaño, color, le puedo poner de todo con el iPad, que tiene bastantes, tiene más como fuentes de letra, le puedo poner negritas, y eso es lo que a mí me gusta de trabajar en Pages. Pero sí, las dos opciones son súper buenas, tanto la Apex como el iPad. Y entonces, pues ahorita voy a trabajar este ejercicio que me dejaron y les cuento cómo me va. Pero no solo yo voy a hacer el video, ustedes me van a dar un super like. Sí, de verdad, denme un like si es que este video les ha gustado y ha sido de su agrado.